Bueno, pues a pesar de todo eso, a pesar de los grandes sacrificios del pueblo venezolano también como el cubano, pues resulta que las encuestas parece ser que dan una victoria clara de Nicolás Maduro y del chavismo. Claro, de estas cosas no hay que fiarse, desde luego no se tienen que confiar los chavistas, pero parece ser que eso es así. Y leemos que Univision, ese canal tan a la izquierda, ¿no? Progresista. ¿En No, qué? no. ¿En qué? Bueno, Univision, un canal de la prensa corporativa de Estados Unidos, vamos a decir que tira hacia el público latino de derecha, publicó unas noticias acerca de unas encuestas en Venezuela que le daban una clarísima ventaja a Nicolás Maduro, con más de la mitad de los votos. Bueno, pues alguien decidió en Univision que eso no convenía y censura. Lo quitaron. Univision quita el artículo donde Nicolás Maduro repunta en las encuestas. También Bloomberg News dice que el trabajo de redes sociales del presidente es impecable. Algo está pasando, nos dice Pedro Carvajalino, este gran periodista comunicador venezolano. Y es que en un tuit de Jorge Arreaza leemos cosas que yo creo que son para que la gente reflexione. ¿Quién derrotó el desabastecimiento y las colas en Venezuela? ¿Quién creó los CLAP? Es decir, ¿quién garantizó la alimentación a tantísimas familias con problemas digamos, con una asignación del Estado de determinados alimentos racionados? ¿Quién ha conseguido que el 97% de los alimentos que suministran esos CLAP ahora sean producidos en Venezuela? Por cierto, Cuba tiene que aprender de esto. ¿Quién profundizó las relaciones con países para sustituir las importaciones de Venezuela? ¿Quién ha logrado que la economía de Venezuela vuelva a crecer? Algo reconocido por el Fondo Monetario, se dice que el crecimiento va a ser del 8% este año. Importante. ¿Quién ha recuperado la producción petrolera y el ingreso nacional a pesar de que no se ha levantado ni una sola sanción? Y yo añado, ¿quién ha conseguido 5 millones de viviendas públicas en los últimos años? Nicolás Maduro. Cosa que no se había hecho nunca antes, nunca. Vivienda para los sectores populares, para los sectores históricamente olvidados. Históricamente olvidados en sistema, en régimen, como dicen los régimen, ellos dicen régimen, bueno, decimos nosotros en el régimen que tenían el aval democrático de Estados Unidos, muy de entre comillas. O sea, ese tipo de democracia que sirve únicamente a los intereses de los monopolios y a los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos, no son lo que le interesa a los pueblos. A los pueblos, a la mayoría de los pueblos marginados, los pueblos explotados, esquilmados. No, no, no. Ya es hora de que Estados Unidos se dé cuenta que no tiene, además está violando el derecho internacional. Derecho internacional, derecho humanitario, derecho de todos los derechos los viola Estados Unidos. Cuando se proyecta de esa forma agresiva, esa forma guerrerista contra países que son independientes. Hay que decirlo, independientes, señores politiqueros de Estados Unidos y los que le siguen y los que están subordinados a esos politiqueros y a esos designios. Es hora de reconocer de que el mundo ha cambiado, de que ya no es un mundo unipolar y que los pueblos tienen el derecho de ser verdaderamente libres, los países libres, independientes, no sometidos, no subordinados, no esclavizados. Cuando la gente habla, hay que repetir esto, José, lo voy a repetir, cuando la gente idiotizada, porque hay que reconocer que hay gente que son pro-yanqui, que son neoanexionistas, son peores que los anexionistas originales del siglo XIX. Pues hay que decir que cuando esta gente habla de la libertad, lo que están abogando es por la esclavitud.
muchos inconscientemente, porque no tienen esos elementos, están abogando por la esclavitud y que el país no va a mejorar, va a mejorar el 1% y ya. No vaya que piensa que ya, hay gente que piensa que Cuba, incluso quisieran que Cuba fuera parte de Estados Unidos, fíjate hasta dónde llega la indecencia, toda esta gente que tenga una posición de agresión al país que le vio nacer, que salieron del pueblo cubano y dejaron de pertenecer al pueblo cubano y si van a los intereses de Estados Unidos, habría que, dejan de ser cubanos. Aunque tenga, dejan de ser cubanos porque eso no es concebible, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos, que se siempre está hablando de la amenaza y todo, pero una amenaza, pretende transformar a un agredido por ellos mismos en agresor, pues ahí hay que tomar cartas en el asunto y decirle a Estados Unidos que no, el agresor son ellos. Hay que, como dice, el ladrón cree que todo el mundo es su condición. Pues bueno, Estados Unidos, que es el criminal, el mayor criminal de la historia, de la humanidad, el mayor criminal, pues pretende mantener un dominio hegemónico y a nivel extendido, a nivel global, como por mandato divino, ya lo mencionamos antes. Pues no, los pueblos ya dijeron basta, basta, y con dificultad y venciendo miles de obstáculos, pues siguen avanzando en un camino propio. Caso Venezuela, caso Cuba, Nicaragua, Bolivia, casualmente los países más atacados por la guerra mediática que viene de los círculos de poder de Estados Unidos. Uh-huh. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Bueno, pues...